sabéis, uno de los objetos fundacionales del RACE pues es el desarrollo y la promoción del deporte y creemos y la organización de pruebas de alto nivel, y creemos que con esta quinta edición del Rally de la Comunidad de Madrid pues sentimos que cumplimos este propósito y por eso un año más estamos aquí promocionando y empujando este rally. Una prueba muy espectacular donde, como ya se ha dicho, cuenta al circuito como epicentro de las actividades, donde tiene tres pasadas, una el viernes, otra dos el sábado, donde los pilotos, que son pilotos de rally, no nos olvidemos, pues van a tener que demostrar su pericia en un circuito con esa recta, con las chicanes, que siempre es muy espectacular. Con los tramos que han sido también famosos, como es el tramo de Canencia, donde los pilotos van muy rápido, que este año además se corre por primera vez de noche, es otra de las novedades del rally, donde los pilotos van muy rápido debido al asfalto que tiene, Roledillo, que efectivamente combina pues esas superficies bacheadas y irregulares y complicadas con también zonas de buen asfalto, y Madarquillos también, que es uno de los tramos estrella de 5 kilómetros, donde hay pues esas subidas, esas bajadas, esas vallas gigantes, esas curvas ciegas, ¿no? Realmente muy espectacular el rally, bajo la dirección efectivamente de la gente del circuito, muy profesional. Con esa pugna que hay y con un tercero que estará por ahí en medio incordiando, diría yo, para ver qué es lo que pasa. Bueno, a ver si le da mirando un poco más hacia adelante, 2016, o todavía pronto para los calendarios, pues ya intentaremos compaginar y ya anunciaremos en cuáles estaremos. Como sabéis, somos distribuidores, el primer día es distribuidor de Suzuki en Portugal, con lo cual también nos hemos obligados a hacer estas actividades de marketing en Portugal. Estamos entusiasmados con nuestra participación, con los resultados en el mundo de los rallies. El equipo de la red Opel lo está haciendo fantástico. Es un pueblo rico, muy rico, nos cuadra más y además es un pueblo, le pena más. Thank you.
si no te gustase. ¡Fíjate! Pasa coche.
Imagináis lo caliente que está el rally de aquí al final. Tenemos para volver a contigo, como con la gente de Scratch Sport, que también Ferran tiene una duda y me llama. Oye, esto es así, 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 vale.
campeonato que termina hasta la última carrera, con la incertidumbre de qué pilotos se quedarán o qué equipos se quedarán, yo creo que ha sido un buen campeonato. Evidentemente, ya sabéis que acepto todas las críticas del mundo, pero creo que nos podemos sentir orgullosos de tener un campeonato como este y que la participación que ha habido ha sido absolutamente aceptable. Yo lo único que tengo que hacer es agradecer a todos la participación en los momentos difíciles, agradecer el trabajo de los organizadores, que ha sido muy importante. ¡Concursantes colectivos! Título en la Copa de Super. Acaba tercero absoluto. Gloria al título que te en la gala más elegante. José Luis Pérez, ganador en la categoría 0 de 3. El piloto chileno con la Copa con el Mitsubishi, el equipo ACS, me encanta que son de abasando con los juniors, ¿eh? Muchos éxitos, desde luego, inolvidables. Y también, como no, en los rallies, con la Copa.